Hey, hello, how are you? Today we're going to begin with these links. We're going to be looking at units, lessons four, the clothes, the vocabularies, the objectives. On 4.4, we're to describe possessives. Un metro de distancia. ¿Inglés o español? Hey, Jonathan, how are you? No. Déjame ver. No te escucho, Jonathan. ¿Hoy sí? Hoy sí. Solo ahorita, tres. Okay. Hey, good evening, Emerson. How are you? Good evening, teacher. I'm okay. And you? Good, good. In the house? So for me, only in the house, not like... Okay. Well, in my case, I was in my job. Yes, with Jonathan, right? No. I was in another agent. Okay. And Emerson, where do you work? I work at Cojutepeque. Okay. Mm-hmm. And Jonathan, where do you work? Santa Ana. Santa Ana. Okay. All right. Hey, good evening, Alex. Good evening, teacher. Alex, where do you work?
I work from San Miguel. San Miguel. Okay. So we have San Miguel, Cojutepeque, and Santa Ana. That's right. Hey, and in San Miguel, how is the coronavirus? How is it? Yes, ¿cómo está el coronavirus? Sí, ajá. I don't know. I stay in my home. Ah, okay. Soy cobrador, no estamos saliendo nosotros. Ah, okay, okay. No. Ni yo, a mí no me dejan salir también. Solo a los meros meros. A Jonathan y a Emerson. No. Mm-hmm. But I want to be in my house. Really, really. I have a letter. Ah, yes. You need a letter. Yes, me too. Yes, yes. I have my letter. Yes, as a matter of fact, today it was in a reten. How do you say reten, teacher? Traffic stop. Control. Control. Okay. Yes. Control. And he asked me for a letter, and uh-huh. I was to and I had to show it the letter. Really? Yes. In my batch, and my batch too. Ah, okay, okay. And you, Alma, how are you? ¿Cómo se dice cuarentena? Quarantine. 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 Okay. I'm the third day of quarantine. Hi. Yes. Yes, we have 27 more days, Alex. Mm-hmm. Many days. I hope no be so much days. 27 days left. 27 days. What? Yep, 27 days. 27. No hay una descripción para decir ¡Ué! En inglés. WFT. Sí, it's many days. Okay, we're going to continue. We have many students now. We have May and Edwin and Dalila and Alma. So, okay, we have to make groups. Today we're going to practice the clothes, the colors, and the possessives. Today the idea, the possessives, is from the idea for 4.4, 4.4, 4.4, possessives. Yes, 4.4, possessives. Okay. Okay. So the idea of the possessives is, for example, my phone. For example, my phone. No, correct. iPhone is my phone. Okay. Or for Alex, his phone. Okay. ¿Me escuchan cortado o me escuchan? No. 4.4. Lesson object. Se escucha un poco cortado. Un poco cortado, ok. A ver. Cambio aquí. Posesivo. Ajá. ¿Me escuchan? Se escucha. Ok. Okay. Déjame intentar. Tal vez así.
Ahorita sí se escucha. Okay. A veces. Okay. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, esta noche, es tenemos cuatro objetivos. Uno, repasar lo que es la ropa. El segundo, repasar los colores. Estar claro de que lo que iniciamos de la unidad 4 estamos bien. Y después vamos a ver el 4.4 y 4.5, que son los posesivos, possessives. En inglés hay una variedad de possessives. Hay possessive pronouns y possessive adjectives. ¿Qué es la diferencia? Uno va antes del objetivo y otro va después. Okay. Entonces, muchas veces decimos el posesivo, es el adjetivo va antes. ¿Por qué? Porque estás describiendo qué. Por ejemplo, yo digo my phone. My phone va antes de phone porque estoy describiendo a quién le pertenece. Puedo decir de Jonathan, his phone. Puedo decir de Alma, her phone. Okay. Esa es la idea de los posesivos, para dar, indicar a quién le pertenece el objeto. Entonces vamos a hacer las tres cosas, los colores, la ropa, y después vamos a ver lo que son los posesivos. Creo que Jonathan, lo estás haciendo en el teléfono, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces voy a mandar los links ahorita para que así el que quiere también lo puede poner en el grupo de chat para el que lo quiere hacer en el teléfono o incluso el que lo quiere hacer posiblemente, que a veces hay algo que no puede tener clases. No, no se lo escucha más nada, Richard. Ok. Ya lo voy a mandar entonces. Mejor. I can hear you, teacher. Ok, ok. Hold on. Okay, can you hear me? Yes. Now, yes. Yes, I can. Yes, yes, yes. Okay. Entonces, vamos a practicar. Ahí mandé los links. Vamos a hacer los grupos. Solo vamos a repasar la ropa, los colores, y después vamos a ingresar a los que es posesivos. La ropa y los colores, solo hagan los ejercicios hasta que se sienten que sí, esto lo manejo bien, no hay necesidad de hacer un montón de actividades. Por ejemplo, si ustedes después de un link o dos links dicen, no, fíjate que yo con los colores me siento seguro, perfecto, vamos al siguiente. Si ustedes sienten con la ropa que van al primero y dicen, ah, ¿sabes qué? Todavía me cuesta. Practicamos una vez más. O un compañero puede decir, así como ayer que hice en el grupo, le puedo decir, Jonathan, ¿cómo se dice pantalón? Y él me lo dice en inglés. O Alma, ¿cómo se dice? Falda o camiseta. Entonces, eso es otro para que podamos estar seguros que estamos entendiendo. Si estamos bien con los colores y la ropa, entonces vamos al tercer link, que es ya la práctica de los posesivos. Okay. Si alguien no está claro qué son los posesivos, no hay problema. Puede ver el video de 4.5. En el video de 4.5, ahí se explica un poco qué son exactamente los posesivos y cómo usarlos. Ok. Jonathan, ¿puedes hacer el favor de mandar eso al chat en WhatsApp? Los links. El de colores y el de ropas creo que ya lo habíamos dejado ahí. Sí, yo creo que sí, que esos ya los deben de tener de ayer, porque ayer creo que los mandaste. Voy a ver si pego el otro ahorita, espera. Pero ven, ¿dónde estamos? Está colores. Question. Ejercicio de preguntas. Ejercicio de preguntas. Bueno, voy a ver si pego el otro. Ahí está. Si no hay en el chat, pero lo que está ahí está. Ok, si no hay en el chat, ahí estamos también. Perfecto. Ok, let's practice.
Ahí estamos. Teacher, no me parece cómo unirme al grupo. ¿No te pareció? No. Ok, entonces déjame, te mando otra solicitud para otro. ¿Hoy sí te apareció, Dalila? ¿José? It's mine. Exactly. There is your children. They are their children. They are their children. They are theirs. Así. ¿Cuál nos vamos a ir? Ya, ahí, pero vamos a ver. Donde dice color exercise. Ahí los ha dirigido. No, vamos a entrar al primero. El primero es colores, el segundo de ropa, el tercero ya es la pronunciación de posesivo, dice. Híjole, yo quiero ver. Sí, quiero ver. Está donde dice basic colors exercise, ahí. Ajá, pero es que creo que es en el primero, ¿te metiste, va? Sí, uh-huh. Era en ese que nos íbamos a meter. Sí, supongo. Bueno, yo estoy acá. Y me manda otro, bicho. ¿Cuál tienes tú? A mí me manda uno que dice... Ya se metió en el chat, porque ahí están todos los links. Espérame, voy a volver a... Ahí nos mandaron los links otra vez. ¿Ve? Métase al chat, Silvia. Ah, sí, pero es que sí, ese dice color exercise. Ese es el que me tira primero. Ajá. ¿Qué dijo el teacher que repasáramos los ejercicios? Si estábamos confiados, podíamos continuar con lo demás, ¿va? Porque yo esos ejercicios ya hice todo eso, ¿va? Exacto. La idea, esos links, los primeros dos, es de repaso. Son los de repaso si todavía sienten que no manejan bien los colores o la ropa. Si sienten que no manejan bien, rapidito pueden decir, por ejemplo, Jonathan puede decirle a José y a Silvia, le puede decir, ok, Silvia, pantalón, José, camisa, Silvia, falda, y así, solo para estar seguro, y los colores. Y después empiezan con lo que es los posesivos. O sea, los primeros dos solo son repaso. Ok, el primero es repaso, el segundo es repaso, y el tercero. Pero si quieren, repasemos el primero, así, los dos ejercicios, no sé qué. Está bueno, okay, el básico color. Ajá, básico. Como 3 minutos. Eso era todo lo de ahí. Sí, en ese solo es eso, de hacer
de hacer la memoria. Sí. Vamos al número 6. Pasemos al 6. Dice colors, correct word. Ok, acuérdense que los primeros dos links solo es de repaso, solo si ustedes no se sienten cómodos con los colores y la ropa. Pero si sienten, se sienten bien, se acuerdan cómo son los colores, se acuerdan cómo la ropa, entonces perfectamente pueden ver el objetivo de este día, que son los posesivos. Ok. Ok. Entendido. Ahí ustedes deciden cuando ya se sienten de que, ah, sí, yo me puedo la ropa, y sí, yo me puedo los colores. Pregúntenme en español, yo les digo en inglés. O sea, ya cuando se siente bien, entonces vayan a los posesivos. Ok. El de los posesivos es el tercer link. Que correcto, es el tercero. ¿Lo tienen? Si no, lo vuelvo a mandar ahorita. Sí, sí, sí. Ah, sí, es que lo tenemos. Ok. Ok. ¿Seguimos aquí o nos vamos a los posesivos? Sí. Hombre, dice ahí, ¿verdad? Sí. How to meet. ¿Has conocido tú su abuelo? Creo que debe ser porque they, el posesivo sería their, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Ella, sus padres dicen que el jardín es de ella, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sus padres dicen que el jardín es de ella, ¿verdad? Entonces sería their parents. She or they. Creo que la segunda oración creo que la contesté. Sería their al principio y hers al final, ¿verdad? Permítame. Their parents say the garden is... No, no sería el que está usando el she primero y luego el they. Sería entonces her parents. Ajá, her parents. Her parents say the garden is theirs. T-shirt. T-shirt, ok. Next is shoes. Next is gloves. Gloves. Okay. Next is t-shirt. No. No, oh, ese es shirt, porque sería camisa formal. Okay. Sí, es cierto, es cierto. Shirt. El quinto sería... Jacket. Jacket. Ok. Sexto... Trousers. Y ese es como qué, compañero, como pantalón de vestir. Ajá, formal. Ah, okay. Trousers. Ajá, pero porque jeans, o sea, son los jeans, ¿verdad? Uh-huh. Los de luna. Sería el que le dicen mezclilla. Trousers. Ajá, ajá. Pero y pantalón, se podría como generalizar. Pants. Yo creo que sí. No sé, ayúdenme ahí porque. Pants. No sé, yo podría... Pants. Ajá. Ajá. Pants. Pants son general, pantalones. Y ya pantalones formales son trousers. O si ya los jeans son jeans. Ajá. Ah, ok. Sí, porque, o sea, creo que pants es como general, ¿verdad? Sí. Y ya sería como describiéndole en específico. Correcto, sí. Correcto. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Ok, vamos con el séptimo. ¿Qué sería? A green hat. Yes. Scarf. Ese de que lo pueda, ese es de escribirlo, o sea un poquito más complicado. Pero probemos, no perdemos nada. La indicación dice pronouns and possessive adjective exercises. Fill in the missing pronoun and possessive adjective to complete the following sentences. Okay, have you met they? Sería... Ay, their. No, se me salió. Ay, no sé qué pasó.
It wasn't my mistake. It was there. Dale. Or day. Pero me voy a entrar al ejercicio anterior que ahí estaba la escritura. It isn't his car. It's hers. Luego, my brother thinks the car is ours. My car wasn't working. So I used his. I see his. The next one is our house is smaller. No. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. She went to cinema. Sí, ella va a ir al cine mañana. Ella fue al cine ayer, dice, ¿verdad? Yes. This car is... His, ¿verdad? No. Him. Yes. No. No. His. His car is his. Is his him? These are the children's shoes. They are theirs. Look at me. Dice these are, entonces está en plural. Ours. These. Vamos con el sexto. I like my smartphone. I like mine. Me gusta mi smartphone. Okay. Vamos con this is their Ferrari. ¿Qué quiere decir their, compañero? Como de ellos, ¿no? Ajá. Es su de ellos. Es como es sus Ferrari. Where is your key? ¿Cuál es tu llave? ¿Dónde está? ¿Dónde están tus
tu llave. Yeah. Es que yo creo que como te explico, son como las dos formas en que se puede usar o no, compañera. Sí, son las dos formas. Ajá, es que no es que en sí digamos que la segunda sea como respuesta de la anterior, sino es que es como si se fijan, en algunas aparece con contracción. Pero en realidad casi viene siendo lo mismo, solo que de diferente forma, o como las dos formas en las que se puede hacer. ¿En cuál link están? Tal vez les puedo ayudar. En los pronombres posesivos, teacher. Sí, dos. Uno, dos, tres. Possessive pronoun, en el tercer link, el que empieza. Yeah. Okay. A ver. Vámonos a la primera pregunta. Por ejemplo, que dice, it's that pen. Ok, perfecto. Ajá. ¿Es esta tu lapicero? Yes. Okay. Your pen. Aquí estamos bien. Para lo que no creo yo, al menos yo no he caído que es la segunda pregunta. It is your. Yours. No, pero ajá, no, mi pregunta es la forma del ejercicio. Ah, ok, perfecto. Entonces, sí, tu compañero estaba en lo correcto. Son dos diferentes formas de hacer la misma pregunta. Estamos preguntando de quién es ese lapicero. En este caso, pensamos que es tuyo. Entonces, si yo describo el lapicero, yo pongo your pen. Your, sin S. Pero si yo no describo el objeto, solo pongo, is it yours? En plural. Es que sabe bueno, no sé los demás compañeros. No está describiendo si es singular o plural. Él está distinguiendo, acordate que es un adjetivo posesivo. Sí, lo y que creo dos, que... O más, si lo vas a describir, usas, por ejemplo, en el primer ejercicio, your. Uh-huh. En la segunda dice, it is yours, es porque no estás identificando el objeto precisamente. Bueno, sí, bueno, teacher, aprovechando que usted está acá, bueno, no sé los demás compañeros, pero en mi caso, no sé, yo siento, me confunde un poco todavía el iris, porque en ocasiones no sé en qué momento aplicarlo o no. Es siento que todavía me confunde un poco. Pero el it is o it's es indiferente en qué momento lo vas a ocupar. Uno es la forma, digamos, larga y la otra corta. Es como, supongo yo que ahí es como te sientas más cómodo. Eso es correcto. Una es la forma larga, una es la forma corta. Y ambas se utilizan para hablar de cosas. Por ejemplo, cuando decimos eso o esa. Entonces, Teacher, sería así como
¿Es este tu lapicero? En el primero. Ajá, ajá. Y sería en el segundo como, ¿es esto tuyo? Exacto. Por eso es que usamos tu lapicero, pero el segundo usamos tuyo. No podemos decir, ese es tuyo lapicero. O sea, usamos el tú. No sé si ven el chat, les acabo de mandar una tabla para que no se me vayan a confundir. La tabla, no sé, en el último link que le acabo de mandar ahorita, ahí les va a ir ayudando. La idea es, el primero de los pronombres, la primera columna es obviamente con lo que hablamos, el sujeto, ¿verdad? No sé si ven lo que les mandé, el último link. Ok, permítame, le voy a dar clic, vamos a ver. Tina is el de Tina. Sí, ya está acá, ya. Ya le di clic, teacher. Ok. Ya estoy acá. Okay, entonces, sí, acá la estoy visualizando. No, ¿dónde está la tabla? Vale, métete al chat del grupo, ahí en Zoom. Sí, aquí estoy. Vale, abajo, el último, hay un link que ha enviado el teacher. Dice English. Sí, es el último, está solito. Dale clic ahí. Personal pronouns. Exacto. Dale para abajo. Ah, va. ¿Ves la tabla? Ya. Ok, perfecto. Ok. Les voy a explicar. La primera columna son lo que se usa antes del verbo, antes de la acción. O sea, yo, tú, él, ella, camina. Caminamos, lo que sea. Esos son los primeros antes del verbo. El segundo columna, que es sujetos, son los que usamos después del verbo, después de la acción. ¿Okay? Él llamó a Daniela. Él la llamó a ella. Entonces, esa es la segunda columna. Primero, antes de la acción. Segunda, es después de la acción. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, yo creo. ¿Otra vez, teacher? Ok. La primera columna es antes de acciones, antes de verbos. Ah. La segunda columna es después de verbos. Uh-huh. Ok. ¿Sí? Sí. Ok. La tercera columna y la cuarta son lo que estamos viendo en esta unidad. Son los que estamos viendo este día. La tercera columna son los que van antes del objeto. O sea, mi lápiz, tu mi teléfono, house. Tu teléfono o su cartera. Esa es la tercera columna. Mm-hmm. ¿Estamos bien ahí? Sí. ¿Sí, Silvia? Ajá. Sí, ok. Y la última columna es cuando estamos hablando de, por ejemplo, ese es suyo, es de ella. O sea, ya cuando no vamos a describir la cosa, va el objeto va antes. A quien le pertenece. Exacto. Okay. Ah, ok. Entonces, pero digamos que ahí ya solo sería como es it's al inicio y ahí le agregamos lo de la cuarta columna. Por ejemplo, it's my, es mío. Exacto. It's his, es de él, it's she, es de... It's hers. It's hers. Yeah. Es de ella. Uh-huh. Okay. Y cuando llegamos nuevamente al it's, dicho. Cuando no se... No, o sea, entonces todo eso son de. Por ejemplo, de él, de ella, de nosotros. Ese es el último. Pero la tercera columna es su lápiz. Su cartera, su carro. Entonces, ese es cuando usamos el de my, your, el mi cartera o mi billetera o es el tercero. Ok, teacher. Bueno, sí, la verdad. En la parte de abajo pueden ver una oración. Y que la tercera columna es cuando describís, o mejor dicho, es que explicar que el objeto te pertenece, digamos. Correcto. Ajá, y va el objeto, por ejemplo. House, por ejemplo. Uh-huh. Ahí está determinando que es tuyo. Uh-huh. Ya sea me, your, his, her, o it's. Y en cambio, en el cuarto, en la última columna,
sería para determinar simplemente posesión sin describir objeto. Correcto. Es como que yo te muestre el lapicero así, digamos, estuviésemos es tuyo. Frente a frente. Ajá, yo te digo, it's mine. Ajá. Y te lo muestro así, it's mine, porque tú me lo quieres quitar. Ajá, ya, digamos que sí. Y estoy mostrando que es mío. Ajá. Ah, cabal. Ok, ok. Ahí okay. Es donde... Thank you, teacher, la verdad. Sí, sí. Sí, por sí. Ejemplo, cuando decís my, no tengo que describirlo. My phone, la tercera columna, porque tengo que describir el objeto, my phone. Pero no tengo el teléfono, solo digo it's mine. Es la cuarta columna, porque no estoy describiendo el objeto. Ya se entiende, ajá. Ya se entiende de qué estoy hablando. Ajá, cabal. O sea que cuando usamos la cuarta columna es porque está implícito el objeto o la descripción del objeto. Correcto, correcto. Ok. Thank you, teacher. You're welcome, you're welcome. Oh, ah, regresamos al ejercicio entonces. Alma, Dalila, Emerson, no sé si pueden ver el último link que les acabo de mandar. Ok, ahorita, teacher. Personal pronouns, possessive determinants, possessive pronouns in English. ¿Ves una tabla? No puedo verlo. I'm sorry? No puedo verlo. ¿Y Alma? ¿Puedes verlo? No, ya sé. Puedo intentar así. Dalila, ¿no lo ves? No. Le voy a tratar de abrir pantalla, Dalila. Vaya. Yes. Okay. Personal pronoun, possessive determinant. Okay. Yes. Perfecto. Lo que estamos viendo es que la primera columna son lo que van al inicio de la oración o antes de la acción, antes del verbo. Lo de la segunda columna, la segunda donde dice me, you, him, la segunda es lo que va después de la acción, o sea, después del verbo. Esa es la segunda columna, después del verbo. La tercera y cuarta son las que estamos viendo esta noche. La tercera son cuando vas a describir el objeto. Por ejemplo, mi lápiz. Pero la cuarta es cuando no lo describís y solo decís, es mío. Mío. Uh-huh. Ese es tu teléfono. Pero en la última, el cuarto columna, es solo decimos, es tuyo. ¿Ok? Entonces, la tercera es cuando describimos el objeto, decimos de qué estamos hablando. En la cuarta no tenemos que describirlo, solo va al final. No sé si eso les ayuda un poco. Sí, un poco. Yo tengo dudas con el, bueno, por el ejercicio que estuvimos haciendo, con el they y el theirs. Me tiendo a confundir ahí con eso. Porque nos vi algunos casos en los que para mí era con, sin ese, pero el ejercicio me decía que era con ese. Entonces no sé si habrá algo que determine, si solo es la posición. O el S solamente lo lleva cuando es tercera persona, teacher. Sí, podemos ver en la columna, en la cuarta columna, podemos ver que la mayoría de las palabras... Se escucha cortado. Sí. Emerson, si quieres, puedes dejar de compartir. Y creo que eso ayudará. Listo, ya dejé de compartir. Perfecto. Sí, me escucha mejor así, ¿verdad? Sí.
Sí, sí. Ok. Ahí después pueden ver el link, pero el cuarto es el que lleva la S, porque es el que decimos el mío, el tuyo, el de ella. Ok. Entonces, como decimos, ese es lapicero, es de ella. O el tercero, ese es su lapicero. Entonces, el tercer columna cuando decimos el su, ¿no? Entonces, o el tú. Pero el cuarto es cuando decimos el tuyo. Okay. En la parte de abajo, ahí puedes ver un ejemplo de una oración en cada una de las columnas que te ayuda para poder ubicarte un poquito más. Solo acordarte que el tercero es porque todavía vas a describir de qué estamos hablando. En la cuarta no vas a describir. Es, por ejemplo, ¿de quién es este teléfono? Vos decís, mío. No vas a decir mí. Vas a decir mí cuando describís lo que estás hablando. Ah, ese es mi teléfono. Pero cuando no lo vas a describir, solo decís mío. Es como, viene siendo como una afirmación quizás. Sí, es como una afirmación. Todos son para posesivos. Entonces, ese es suyo. Ah, entonces ese, no vamos a decir ese solo es su. Tenemos que, cuando usamos la palabra su, tenemos que describirlo, como en la tercera columna. Ese es su carro. Ah, pero en el cuarta decimos ese es suyo. Ok, ok, ya entiendo. Okay. Y igual ahí pueden usar la tabla como referencia para cuando no están seguros, pueden acordarse. La tercera todavía tienen que describir el objeto. Tienen que poner de qué están hablando. Y en la cuarta no. Okay, teacher. Okay, ahí siguen practicando. Light blue shirt. Light blue selection. Yes. Okay. Alex May, no sé si si ya empezaron a practicar los posesivos, si tienen alguna duda de los posesivos. Ya terminamos, por eso estamos, como viste, ya lo hicimos ayer, estamos practicando solo la pronunciación. Perfecto. Y un poquito de duda que tenemos es cuando es he, es he y cuando es him. Cuando excelente, es May, he. Si te puedes fijar, si el link que te acabo de mandar, no sé si lo puedes abrir, o Alex, el link que les acabo de mandar. Ahorita en este momento. Ajá. Right here. Ok, así les puedo explicar un poco y aclarar las dudas. Ok, I open now. Ok, it's a chart, with four columns. Okay. May, do you see? Yes. Yes? Ok. Yes. Ok. And Alex? Yes, yes. Okay, okay. In the first column is for before the action. Is before the action. Okay? I come, I stay, I go. I work, correct. She works, exactly. Before the action, yes. Yes, the second column, is for after the action. It's at the final. Correct. At the last. After the action, yes. For example, May calls him. No, May calls he. May calls, action calls him. May calls him.
After the action. Like, May calls me. Correct. May calls me is after the action. Y esto aplica con todos los verbos, siempre. Como el verbo stay, ella está conmigo, ¿verdad? That May stays with me, ¿verdad? Sí. Correct. O ella cocina para mí. She cooks for me. Okay. I understand. Okay. Vamos a ver. La primera columna antes de los verbos, antes de las acciones. La segunda columna después de las acciones, después de los verbos. It's okay? Yes. Okay. Number three and number four is for today. Number three is before the object. Example, my phone. But number four is mine. I understand. This adjective possessive adjective. Correct. So for example, is before May is before and after. Correct. The same. Number one and two, before and after the verb. Number three and four, before and after the object. I understand. Before and after the action. Yeah. Okay. Thank you, okay. Teacher. Perfect. You're welcome. Before and after the action. Alma, Dalila, Emerson, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, teacher, ninguna. Ninguna. Ok. Emerson, May, ¿any questions? No. No, thank you. Ok. Let's see. For Jose, okay. Como pueden ver, este día solo hicimos una lección, que era la de 4.7. ¿Pero por qué? Porque en realidad se requiere mucho trabajo para entender las diferencias de cuáles son antes, después, cómo se acompañan con. Entonces, si tienen alguna duda, pueden seguir practicando los ejercicios si no lograron terminarlos todos y pueden ver la tabla que les mandé. Esa tabla les ayuda para que entiendan. Las primeras dos columnas, la número 1 y la número 2, es para antes y después del verbo. La número 3 y la número 4 son para antes y después del objeto. Okay. Yes, teacher. Okay, perfect. Remember to practice in the platform. In the platform, today or tomorrow, complete the exam for unit 3. Okay? Okay. And begin the unit 4 for practicing. Okay? Okay. Then good night. And I see you tomorrow. Good night. Good night, teacher. I'll see you tomorrow. Good night.